3 años la historia ha dejado miles de protagonistas y usted los ha visto aquí. En 23 años, los hechos han marcado un precedente y aquí se los hemos contado. En 23 años, TN5 ha marcado un antes y un después en la agenda noticiosa dentro y fuera del país. En 23 años, seguimos siendo primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute. Desde los estudios José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. 5:47 a.m. Como siempre, una palabra del cielo para su vida y para la mía. Un texto que yo amo mucho. Lo encuentro en Efesios capítulo 5, verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo fue obediente al Padre y mostró tanto su amor por nosotros que aún siendo pecadores, Él decidió morir en la cruz. Obedeció a su Padre en el cielo hasta la muerte, para el perdón de sus pecados y los míos. Él se entregó en amor. Por eso nos dice esta mañana que andemos en amor. Así le dice el apóstol Pablo a los Efesios, anden en amor. Así como mostró Cristo su amor en la cruz del Calvario, también vosotros andad en amor, porque Cristo lo hizo sin ninguna condición, lo hizo todo por amor a usted y a mí. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, con esa fuerza, con esa energía, con esa dedicación que caracteriza a este equipo de prensa. Saludo a mis compañeros en San Pedro Sula, Orlin Martínez, Nahum Monge, La Ceiba, Tony Munguía, capital de la República. A propósito, patrulla TN5, Distrito Central. Detienen a un menor en posesión de drogas. Vamos con usted, Tony. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos, a los televidentes que se levantan viendo TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Una noche sumamente tranquila donde no se han registrado homicidios, gracias a Dios. Por fortuna, aquí en el Distrito Central hemos pasado una noche en paz. Sin embargo, la Policía Nacional ha ejercido diferentes acciones, entre estas, esta que ha mencionado, la captura de un menor en supuesta posesión de droga. Estas y otras informaciones a continuación. Una noche relativamente tranquila se ha vivido en la capital del país, sin embargo, la Policía Nacional ha ejecutado diferentes acciones que a continuación resaltamos. Funcionarios policiales de la UMEP 3 aprendieron a un menor infractor por tráfico de drogas en la capital. Esta detención se efectuó en la colonia Calpules de Comayagüela por agentes policiales de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. La detención es un menor de 17 años de edad, originario y residente en el mismo lugar de su arresto, y se le decomisó un envoltorio transparente con la cantidad de 15 envoltorios plásticos transparentes conteniendo piedra color blanco supuesto crack. Por lo anterior y como la ley lo establece, el menor infractor y los indicios decomisados serán puestos a la orden de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal correspondiente. La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 2, con sede en el barrio Belén, realizó diferentes actuaciones policiales operativas. Estas acciones policiales se ejecutaron en apego a un plan estratégico institucional de prevención, disuasión y control. Cabe mencionar que estas operaciones están realizadas con el fin de dar captura a personas que se dedican a cometer actos ilícitos, asimismo a personas que estén vinculadas en las maras y pandillas. Cabe destacar que estas operaciones policiales están efectuando de manera simultánea en la capital. Como parte de la planificación de la UMEP 2, mantiene presencia policial en barrios y colonias que han sido identificados con mayor incidencia delictiva. En estos puntos de control están las colonias Villafranca, Brisas de Olancho, Villa Cristina, La Divagna, Villadela, La Rodríguez y Campo Cielo.
Por ya 2 noches consecutivas y 3 días a la vez, la CESAL permanece así de esta forma, con una toma que exige los derechos de enfermeros y doctores que trabajaron en medio de la pandemia. Sin embargo, es ya de conocimiento que dirigentes del partido de gobierno han llegado también para poder desalojar dicha entrada de empleados de la CESAL. Para hoy se tiene prevista una nueva jornada de acciones insistentes por la que la policía se presta para dar seguridad y prevenir situaciones violentas como sucedieron ayer por la tarde. Bien, Ramón, antes de continuar con el recorrido de la patrulla TN5, en estos momentos se nos está notificando de un accidente salida al sur del país, kilómetro 9. Mucha atención a esta información. Se trataría supuestamente de una patrulla, que iba con agentes de la Policía Nacional y se han accidentado en el kilómetro 9 salida al sur del país. En breves minutos tendremos más información acerca de este accidente que ya trasciende en la capital de la República. Con usted. Bien, estaremos atentos. Rotúlenme ahí, por favor, que se accidenta patrulla con agentes de policía en estos momentos en el kilómetro 9, para que el público se ubique de lo que está pasando, porque somos primeros con la noticia. Ya tendremos detalles con Tony Munguía para conocer de cerca el estado de salud de los agentes de la Policía Nacional que se accidentaron en su patrulla asignada, en su vehículo asignado en el kilómetro 9, carretera al sur del país. Estaremos atentos, Tony, con más elementos. Mientras tanto, Orlin Martínez nos da elementos de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, que fue cubierta por el compañero Yerlin Díaz. Vamos con usted. Buenos días, Orlin. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, nuestro compañero, que le damos la bienvenida, Gerlin Díaz, nos ha cubierto la patrulla del Valle de Sula, donde nos cuenta que han capturado a un taxista, supuesto integrante de la pandilla 18. A continuación, los detalles. Elementos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, mediante vigilancia y seguimiento, dieron captura en la colonia Suazo Córdoba del Progreso Lloro a un sujeto de nombre Luis Fernando Amaya López, alias El Chivo, de 25 años, a quien vinculan con el cobro de la extorsión, ya que sería miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18, siendo el encargado de recolectar dinero, además de realizar los traslados de presuntos pandilleros a diferentes colonias de la Lima Cortés, también de movilizar armas de fuego de diferentes calibres para cometer hechos violentos en el Valle de Sula. Al momento del arresto le decomisaron un teléfono celular y un vehículo con la modalidad de taxi que utilizaba para delinquir en el departamento de Lloro, según las autoridades. Por su parte, la Policía Militar de Orden Público, a través del Tercer Batallón, hizo operativos y saturaciones en las principales entradas y salidas de zonas conflictivas de San Pedro Sula. Y según el coronel Carlos Torres, tienen como objetivo neutralizar la alta ola de conflictividad que se registra en horas de la noche y madrugada. Bueno, estos operativos están encaminados a reducir la parte delincuencial en este sector de La Planeta, todo el sector Rivera Hernández, El Ocotillo, Lomas del Carmen y La Satélite. Las estadísticas de los homicidios han bajado en este sector. El año pasado, en el mes de marzo, hubieron 12 muertes violentas en este sector. Este año solo registramos un caso, que fue en el sector de la colonia Los Laureles. Dos hombres fueron arrestados cuando llegaron en calidad de deportados en un vuelo de migrantes de los Estados Unidos al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. La acción la ejecutaron agentes de la agencia Interpol, de la Dirección Policial de Investigación, Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y Policía de la Posta, ubicada en esa terminal aérea. El primer capturado es un jornalero de 35 años, a quien se le supone responsable de cometer el delito de asesinato en perjuicio de Denis Rodolfo Guerrero López. La segunda detención es contra un comerciante de 40 años, quien está acusado de cometer los delitos de tentativa de homicidio,
asociación ilícita y robo de vehículos en perjuicio de testigos protegidos. Ambos sujetos fueron trasladados hasta la primera estación de policía para comparecer a la audiencia de declaración de imputado. Bien, licenciado, hasta aquí las principales noticias. Gracias a Dios que los últimos días, últimos meses han reducido los índices de criminalidad, hechos violentos en San Pedro Sula. Hasta aquí mi informe, vuelvo a estudios principales. Buenos días. Bien, gracias Orlin Martínez. Nahum Monge nos resume la patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba. Buenos días. Gracias, Ramón Engadoto Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, una ola de asaltos que se ha dado últimamente. Las autoridades policiales ya realizan las investigaciones correspondientes, así como también la captura de diferentes personas por varios delitos. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Preocupa la inseguridad y la forma en que opera la delincuencia. Y es que cámaras de seguridad captan el momento exacto en que un asaltante despoja de sus pertenencias a dos personas al interior de un negocio ubicado en barrio Sierra Pina de la ciudad de la Ceiba. Según fuentes policiales, el asalto se produjo en las últimas horas y la Policía Nacional ya anda tras la pista del asaltante y quien ya está plenamente identificado. Autoridades policiales realizaron la captura de un hombre de 32 años de edad, de oficio comerciante y residente en La Jigua, departamento de Ocotepeque. El ciudadano en mención tiene dos órdenes de captura pendientes por el delito de porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad del estado de Honduras. La captura se efectuó al interior de un autobús con ruta entre las ciudades de Olanchito, Lloro y San Pedro Sula en el departamento de Cortés. Finalizamos nuestro recorrido patrullero y es que agentes de la UMED 17 detienen a un jornalero por tráfico de drogas y tenencia de prendas de uso militar. Además, se le decomisaron varios envoltorios plásticos con hierba seca, supuesta marihuana, una camisa color verde tipo fatiga y una gorra de uso militar. La detención se efectuó en la colonia Murillo Soto del sector antes mencionado, mediante un allanamiento de morada ejecutado por agentes de investigación de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Se trata de un jornalero de 45 años de edad, originario y residente en el sector donde fue arrestado. A él se le supone responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 a esta hora de la mañana. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. Anoche se confirmó la muerte de uno de los elementos de la Fuerza Naval hondureña que murió y resultado de quemaduras fuertes que resultaron en su cuerpo luego de que se incendiara una lancha de la Fuerza Naval en Puerto Cortés. Él junto a otro fueron trasladados a México y ayer se dio la lamentable noticia y las Fuerzas Armadas de Honduras da a conocer esta nota de duelo. Estaba asignado al 1er Batallón de Fuerzas Especiales Navales. Wilmer Muñoz Vanegas ha muerto en las últimas horas. En nombre de todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, extiendo las más sentidas muestras de condolencia a la familia y seres queridos, sabiendo que este es un momento de gran tristeza y pérdida. Oramos para que encuentren consuelo y fortaleza en la gracia y el amor de Dios, dice esta nota de duelo de las Fuerzas Armadas de Honduras en la rama de la Fuerza Naval. Buzos lisiados de la mosquitia hondureña lamentan el total olvido del gobierno central. Este marginamiento tiene enfermos a unos y en situaciones precarias a otros. Congreso Nacional deroga decreto ejecutivo que daba la administración del Hospital Escuela.
a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y retorna a la CESAL. ¿Con qué expectativas? Conozca los detalles en el matutino. Prepárese, usted que va a salir en Semana Santa, no puede llevar más de 6 personas en las pailas de carros pick-up, mucho menos llevar mascotas al interior de las cabinas de los automotores. Si no, prepárese, porque la multa alcanzará ahí los 600 lempiritas. Lamentable, fallece en México naval que resultó quemado en explosión de motor de buque en Puerto Cortés. Seis de la mañana, 5 minutos. Personal de salud que trabajó en primera línea, en primera fila, como decimos los hondureños, en el tiempo de pandemia. No importa que llegaron los colectivos de Libres ayer a enfrentarlos. Y no importa si quieren llegar hoy, mañana, donde quieran. Pero se mantienen ahí firmes. En la Secretaría de Salud, en las afueras de CESAL, hay protestas nuevamente del personal de salud en primera línea. Vamos con usted, Isaac Sandoval. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a los televidentes de TN5 Matutino. Continúa el personal de primera línea a las afueras de la Secretaría de Salud. Cada día, pues a medida va pasando el tiempo, cabe señalar, porque no solo de día, sino también en la noche y en la madrugada se han hecho presentes los colectivos de Libre para confrontarlos y tener pues algún tipo de acciones de intimidación contra ustedes. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Pues nosotros ya tenemos más de 48 horas de tener tomada la Secretaría de Salud. Somos, como ya es de conocer de todo, ¿verdad? Somos personal de primera línea del programa Fuerza Honduras y Fondos BID. Nosotros hemos mantenido una manifestación aquí pacífica, ¿verdad? A espera de un acercamiento con el doctor Matthew, el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, Carlos Zelaya y Hugo Noé Pino e inclusive Rixi Moncada, ¿verdad? Para que se nos dé una solución a nuestro problema nos prometió que se nos iba a dar solución directamente del Congreso Nacional, como un compromiso personal que tenía el ingeniero Luis Redondo. Bien, ayer en horas de la noche se hizo presente nuevamente un grupo de simpatizantes de Libertad y Refundación y nos comenta que ingresaron a la fuerza por la parte de atrás de este edificio y cuáles son las, bueno, cuál es la situación que ellos expresan en cuanto a realizar estas acciones. Bueno, sí, como ustedes se dieron cuenta, el día de ayer por la mañana llegaron colectivos de Libre, ¿verdad? Y se fueron, ¿verdad? Ingresaron nuevamente a las 9:45, forzaron una de las cadenas que nosotros habíamos colocado en el portón de atrás. Y bueno, ingresaron alrededor de 30 personas. Hubo acompañamiento policial cuando nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Y ellos se tomaron ahí ese portón, se quedaron ahí desde las 9:45 de la noche, ahí amanecieron y alegando, ¿verdad?, de que no iban a dejarnos cerrar nuevamente el portón porque tenían órdenes de que ese portón amaneciera abierto hoy para que ingresaran. El personal de aquí de la Secretaría de Salud para supuestamente llevar las planillas de algunos trabajadores de la salud, ¿verdad?, a finanzas. ¿Estas personas continúan al interior de la Secretaría de Salud o fueron desalojadas por los policías ayer en la noche? Pues ayer hubo confrontamiento con acompañamiento de la policía. Cabe resaltar que le agradecemos mucho el acompañamiento policial que ellos pues, nos han resguardado, ¿verdad?, durante toda la noche. Y ahí están ellos adentro. O sea, la postura de ellos fue de que ellos no iban a desalojar. Y esta gente pues así hizo lo que quiso. Pues. Bien, esto es lo que está sucediendo a las afueras de la Secretaría de Salud, ya lo han mencionado, pues con mucho temor se encuentra un grupo de simpatizantes de Libertad y Refundación que logró ingresar, según lo que nos informan,
al edificio y se mantiene al interior del mismo, supuestamente para que se puedan reactivar las funciones y las labores de la Secretaría de Salud, pero como podemos observar, todavía continúa tomado. ¿Quiere agregar algo, doctor? Sí, solamente recordarles, ¿verdad?, que cuando nosotros estuvimos en primera línea, nosotros no le preguntábamos a nadie a qué partido político pertenecía, no discriminábamos edad, raza ni nada, ¿verdad? Y lastimosamente pues hacemos el llamado a las autoridades pertinentes que se tomen, que se pongan la mano en el corazón y nos resuelvan. ¿Su nombre, doctor? Carlos Funes. Bueno, Carlos Funes, prácticamente con lágrimas en los ojos, el licenciado Matute, pueblo hondureño, realizando esta exigencia, tomando en cuenta de que fue un momento bastante duro, no solo para el país, sino que para la humanidad, y pues hasta el momento las autoridades no han tenido la capacidad de darles respuesta ante esta situación. Con este informe de este punto de la capital, nosotros, si no hay consultas, retornamos a los estudios. Déjeme ver los rostros del personal de salud, por favor, Isaac. Dígale a su camarógrafo que la acompañe, que nos ayude, porque el rostro y las lágrimas lo que muestran es impotencia. Ellos no quieren dar lástima, ellos lo que quieren es una oportunidad de pago, señor José Manuel Mateu. Usted que tanto dijo en campaña que iba a ser solidario con el personal de salud, que venía a los foros y venía con una actitud de ángel redentor. Usted es ministro de la salud, pero ha demostrado que es incapaz también para poder negociar con la gente, mucho menos para darle respuesta a los trabajadores de la salud. Estas lágrimas de este caballero muestran impotencia. Muestran impotencia. ¿Usted no cree que en la mente de este caballero no pasa las deudas que tiene que pagar? Que tiene que pagar agua, que tiene que pagar energía, que tiene que llevarle comidita a sus hijos, a sus hijas, que tiene que pagar alquiler. ¿Quiénes somos? Primera línea. No, hombre, pónganse la mano en la conciencia, señores. Ustedes han demostrado que son incapaces, que en lo público dicen un discurso, pero en lo privado, cuando tienen la oportunidad de tener funciones, muestran demencia y muestran incapacidad, muestran intolerancia y muestran que no son humanos. Denle respuesta al personal de salud, denle respuesta a los fiscales del Ministerio Público. Dejen de estar inventando que es una cuestión política, que un partido y otro está promoviendo este tipo de cosas. Denle respuesta a la gente. Esta gente trabajó, José Manuel Mateus. Esta gente trabajó. Reúnase con ellos. Ahí andaba en campaña como ángel redentor usted. Y ahora se calla, se vuelve ciego, mudo y sordo. Así son varios funcionarios del gobierno. Por eso sería bueno, señora Presidenta de la República, revise, hombre, la actitud de estos funcionarios. Y el que no está dando bola, como decimos los hondureños, es para afuera que van. Uf, que lo saquen. Y pongan a alguien que sea capaz de darle respuesta al pueblo. Vamos con otras noticias. Con don Freddy Abdalá en Puerto Cortés. Es que indigna, molesta realmente que no se le dé respuesta a las personas. Y que anden ahí protestando en las calles, tomándose puntos, haciendo cualquier tipo de acciones, porque no les dan lo que se merecen este personal de salud. Ayer fue agredido por los colectivos de Libre y dicen que los colectivos de Libre están metidos ahí en la Secretaría de Salud. ¿Cuántos de estos colectivos de Libre fueron atendidos en la pandemia por los médicos, por las enfermeras? Se pregunta usted, amigo televidente, esta mañana. No, yo apelo a la conciencia, al raciocinio, a la inteligencia. A eso apelo yo esta mañana. A eso. A que seamos humanos. A que seamos samaritanos, buenos samaritanos, como lo narra la Biblia. Sí, a eso apelo esta mañana. Oh, a mí me rompe el corazón ver las lágrimas de gente que trabajó. Es que no es gratis, gente que trabajó. Lamentable realmente. Politiqueros baratos que se reparten los puestos ahí cuando se ponen de acuerdo a escondidas del pueblo. Politiqueros baratos que solamente cierran una cortina, una puerta, ventanas y comienzan a repartirse a manos llenas las plazas en el gobierno de la República. Así son ustedes, politiqueros baratos. Por eso el pueblo tiene que abrir bien los ojos en las próximas elecciones y ver por quién va a votar y por quién va a ejercer el sufragio. Venimos de 12 años
de sufrimiento. Ay, estamos con un gobierno nuevo también, con esperanza, y tenemos lo mismo. Es lamentable. Vamos con Freddy Abdalá. La DIPANCO familiariza con habitantes de Cortés números y lugares para poder denunciar el delito de extorsión. Cuéntenos, don Freddy Abdalá. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a la audiencia TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Hoy en Puerto Cortés se ha hecho presente personal de DIPANCO brindando información a los porteños para denuncias en caso de extorsión y de malas en esta ciudad puerto. Vamos con los detalles. La dado hasta este importante municipio a realizar campañas de socialización tratando de continuar con ese acercamiento con los representantes del sector transporte y también con lo que tiene que ver con el comercio en esta zona. No se han reportado denuncias de personas que estarían viéndose afectadas por la comisión de este delito, sin embargo, es necesaria esta socialización y este acercamiento para tratar de identificar y detectar si en esta zona se está realizando lo que son el delito de la extorsión u otros delitos cometidos por miembros de maras y pandillas. Gracias a estas importantes diligencias que se realizan este día, esperamos contar ya con esa confianza por parte de la población hondureña que realicen esas denuncias a través de la línea 143 del Sistema Nacional de Emergencia 911 o que se presenten a cualquier regional de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Es lo más importante que tenemos desde la capital portuaria de nuestro país. En cámara tenemos Roberto Núñez, Freddy Abud, para TN5 Matutino. Primero con la noticia. Completamente olvidados, enfermos y en una situación precaria, viven buzos lisiados en la Mosquitia hondureña. Cuéntenos, don Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Mira, efectivamente, estuvimos en una comunidad de, bueno, el municipio de Juan Francisco Bulnes recientemente. Hicimos una serie de reportajes. Uno del presidente de, podemos decir, la seccional de los buzos lisiados en el sector de Ivans, pues se nos acercó porque quería hacer una denuncia. Ellos reclaman que la mayoría de las ayudas que llegan a la Mosquitia para buzos lisiados no les llega al sector de Ivans en el municipio de Juan Francisco Bulnes. Por lo tanto, hacen un llamado al gobierno y a la misma organización para que les ayuden. Ellos viven prácticamente de lo que sobra. Escuchemos al presidente de esta seccional de los buzos lisiados que reside en Iván y que hace este llamado y también nos cuenta cómo viven en la actualidad. Bueno, trabajando otras cosas. En vez de dar a los buzos lisiados, ellos hacen otro trabajo. ¿Y cuánto dinero fue el que les dieron? 1.000.000 de lempiras. ¿Y cuántos son los buzos que no reciben nada más o menos? Habemos 1.200 buzos lisiados, pero de los 6 municipios. Y de los 6 municipios, Juan Francisco Bulnes tiene 77 buzos lisiados. Otros sectores reciben, pero lo que es Juan Francisco Bulnes, Vieda, Huampusirpe, no recibimos nada. La idea que tenemos es de apartarnos los 4 municipios y trabajar unidos. Esa es la idea que tenemos. Aparentemente, Ramón, ellos van a hacer una nueva organización para gestionar ayuda. El problema, Ramón, que aquí los accesos son difíciles, ellos quieren hacer protesta, pero ¿cómo salir si ahí solamente es a través de lancha? Y la mayoría de las familias aquí viven en extrema pobreza. Le digo porque recientemente estuvimos en esa zona y pudimos conocer la situación, inclusive a la comunidad de Sahuica, que es una zona muy apartada en donde vive gente en extrema pobreza. Hace algunos días les enviamos unas ayudas ahí de una ropa, ahí las recibieron y esta situación debería ser reflexión para que las autoridades, no el gobierno, las ONG puedan llegar a estas zonas y puedan ayudar a estas familias que la vegetación es rico ahí, Ramón, en naturaleza, pero pobre económicamente. Lo que tengo en Tocoa, vuelvo con este estudio. Ha sido una petición que han hecho diputados del Partido Libertad y Refundación a la presidenta de la República, Xiomara Castro, y al asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, que revise su gabinete de gobierno.
y que comiencen a rodar cabezas de algunos secretarios de Estado, directores de instituciones, que no están rindiendo lo necesario para poder cumplir con la agenda presidencial. Doctor Marco Eliú Girón, porque tengo también a don Jorge Illescas con el periodista Tony Munguía. Pero, ¿cuáles son las cabezas de ministros que tienen que rodar de acuerdo a la percepción de ustedes como diputados? Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Buenos días a sus invitados y a todo el pueblo hondureño. Mire, no somos los diputados los que solicitamos que rueden cabezas de los ministros. Es la población en general y las bases también de nuestro partido. Ya a través de la Secretaría de Prensa anunciaron que el 1 de abril inician las evaluaciones, en mayo estaría ya el resultado diagnóstico y en junio habrían los primeros cambios de nuestro gobierno. Sí, la población nos está pidiendo cambio en la Secretaría de Educación porque no ha llenado las expectativas, los maestros están en las calles, hay tomas todos los días en el sector de educación. El sector salud no se queda atrás, vergonzoso lo que ocurrió el día de ayer, precisamente por no solventar esos problemas, dos grupos se enfrentaron y eso definitivamente no va muy bien con la imagen de nuestro gobierno. También hay otras solicitudes en el caso de CEDESOL, que es la Secretaría de Desarrollo Social, que pues quien lo dirige acaba de decir en un programa de televisión, de radio, que el 2009 no hubo golpe. Y eso refuerza la tesis que hemos venido diciendo, que en nuestro gobierno se infiltraron muchas personas que no son afines a nuestra lucha de 12 años. El ministro de Cedesol lo dijo así sin tapujos. Yo soy historiador, dice, hubo una comisión de la verdad, obviando que esa comisión de la verdad fue unilateral. Solo se escuchó la verdad de un solo sector, porque el otro sector andaba en el exilio. Pero como él dice que es historiador, pero aparentemente no ha leído la historia reciente del país. Y así también otros funcionarios estarían en la lista que el pueblo es el que está exigiendo la salida. Nosotros solo somos los diputados interlocutores e interpretamos lo que el pueblo hondureño expresa a través de los diputados. Doctor, porque hay una noticia muy importante esta mañana y qué bueno que está usted en línea y qué bueno que está don Jorge Illescas para que también abordemos este otro tema. Mucha atención a esta noticia de último minuto. El gobierno de Taiwán ha comunicado este jueves que retira a su embajador en Honduras para expresar su fuerte insatisfacción por la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Honduras a la República de China. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Taiwán comunicó este jueves que retiró a su embajador en Honduras para expresar su fuerte insatisfacción por la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, a China. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla dijo que su decisión de retirar a su embajador en Honduras, Chang Chunfei, era en respuesta a la medida del gobierno hondureño de ignorar la tradicional amistad entre los dos países desde hace más de 80 años. Al ser preguntado por la visita del ministro de Asuntos Exteriores hondureño a China durante una sesión informativa regular, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino acogió con satisfacción la declaración positiva de Honduras sobre el desarrollo de relaciones con China. Wang Wenbin añadió que China está dispuesta a establecer y desarrollar relaciones bilaterales con Honduras sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Esto trasciende en las últimas horas porque China, Taiwán, le había advertido a Honduras de tener mucho cuidado de no caer en la trampa de la China popular. Y ante este anuncio del canciller de visitar China popular, Taiwán, a través de un informe oficial y que da a conocer CNN esta mañana, ha comunicado este jueves que retira a su embajador en Honduras. Estaríamos hablando de un rompimiento ya de relaciones diplomáticas entre China, Taiwán y Honduras después de 80 años
¿Cómo reacciona don Jorge Yescas Oliva? Vamos con usted, Tony Munguía. Y luego venimos con el doctor Marco Eliu Girón. Vamos con usted, Tony. Claro que sí, Ramón Edgardo. Ya tenemos esta entrevista con don Jorge Yesca, analista político, sobre esta noticia que ya trasciende a nivel internacional. Es una noticia a nivel internacional porque lo maneja también la cadena internacional CNN. Ya China, Taiwán prácticamente va a retirar la embajada aquí de Honduras. Un gusto tenerlo para TN5 Matutino. Y esto se deriva a través de este viaje que ha emprendido el canciller Enrique Reina y también la presidenta de Honduras, don Jorge. Bueno, yo creo que desde el momento en que anunciaron que van a abrir relaciones diplomáticas con la China Popular, desde ese momento los taiwaneses se han preparado para retirarse. No tuvieron la cortesía ni siquiera de avisarles que iban a romper esas relaciones, que iban a terminar esas relaciones, sino que los taiwaneses fueron sorprendidos. Cuando acordaron, estaban anunciando que van a establecer relaciones con la China Popular. Y yo creo que en poco tiempo van a darse cuenta que esas relaciones con la China Popular no son nada positivas. En realidad los chinos han tenido relaciones con Honduras, relaciones comerciales, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero los chinos pequineses no están interesados en comprar productos terminados, por un lado. Por otro lado, Honduras no tiene nada que vender, muy poco, solo postres, café, melones, sandías. Pero digamos, no tiene una industria desarrollada como para vender productos a otros países. Por ejemplo, hablábamos ayer con unos amigos, estamos analizando el tema, que Honduras puede vender a la Unión Europea más o menos 2 millones de quintales de cacao. Esos son los tratados que tiene con Suiza, con los países, con todos los países europeos. Sin embargo, lo que Honduras vende son 80 quintales, porque no tiene la capacidad de producir. Entonces Honduras produce muy poco como para tener esperanza de que va a haber un gran comercio con los chinos. Además, los chinos no compran productos terminados, los chinos compran materias primas. Y, por ejemplo, Venezuela, que es uno de los países más ricos en el mundo, no solamente en petróleo, sino que hay una cantidad de materiales estratégicos, y los chinos lo que han comprado son las fuentes de recursos naturales. No los están explotando. Ellos tienen planes a largo plazo. Entonces, en la medida que van cumpliendo sus planes, van desarrollando la explotación de las materias primas. Pero, por ejemplo, si China fuera un país que realmente quisiera ayudar al desarrollo de estos países de América Latina, ya Venezuela sería un emporio. Pero porque tiene relaciones con China, tiene relaciones con Rusia. Entonces, pero no hay esa ayuda que dan los norteamericanos, por un lado. Por otro lado, nosotros debemos de ver cuál es el mercado que tenemos. El mercado que tenemos fundamentalmente es Estados Unidos. ¿Quién ayuda a estos países con millones de dólares? Los Estados Unidos. Al tener ese rompimiento con los taiwaneses, vamos a tener repercusiones con Estados Unidos. Y fíjate tú, que por ejemplo, cuando la guerra con Vietnam, murieron más de 2 millones de vietnamitas, más de 70 mil norteamericanos, ¿verdad? Y una lucha tremenda. El Partido Comunista de Vietnam dirigió la guerra. Cuando termina la guerra, ¿a dónde ve el presidente de Vietnam? La primera visita que hace al exterior, a Estados Unidos. Y mira la distancia que hay entre aquel país y Estados Unidos, son miles de millas. Entonces vienen desde allá porque es un buen mercado de Estados Unidos. Entonces nosotros, ¿por qué enfrentarnos con los Estados Unidos? Mira, por ejemplo, que ha hecho China en Costa Rica, un estadio. Que en El Salvador, tantos compromisos, no los ha cumplido. En Nicaragua. Nicaragua no, está en una situación difícil y los chinos no están dispuestos a ayudar a estos países. Ellos lo que hacen es préstamos y nosotros con un endeudamiento que tenemos ya muy grande y que está sobredimensionado, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los chinos? Prestarnos más dinero. Eso es lo que pueden hacer, pero nada más de ir esperanza de un gran comercio, de unas grandes relaciones, es totalmente falso. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Un trasfondo ya más ideológico que económico? Ese es el problema. Ya en el programa de doña Xiomara se planteaba pues que iban a abrir relaciones con los chinos, pensando que es un problema de tipo ideológico. Y lo que ellos no han entendido y los que rodean a doña Xiomara no le han explicado es que China no es un país socialista, no lo es. ¿Por qué? Si los chinos dicen un país y dos sistemas, una dictadura
política, pero tienen un sistema económico liberal. ¿Quiénes son los que inspiran ese sistema liberal de la China? Es Milton Friedman, el autor que lo acusan de ser del neoliberalismo, ¿verdad? Y lo que tiene China es un sistema liberal clásico y le ha servido para sacar al 99.9 de pobres. China no hay pobres, porque el sistema liberal, ¿verdad?, ha permitido ese desarrollo, por un lado. Por otro lado, cuando muere el presidente Deng de China, se dan cuenta, sí, que hay una terrible corrupción y que hay una cantidad de empresas estatales que no son productivas. Entonces, ¿qué hizo con las empresas estatales? Las privatizaron, ¿verdad? Y aquí quieren estatizar las empresas y allá las están privatizando. De manera oficial, entonces, se rompen las relaciones Honduras-Taiwán. Sí, se rompe la relación de Honduras-Taiwán, ¿verdad? Y el problema es que muchos pequeños productores que tienen comercio con Taiwán van a tener problemas, porque nosotros le vendemos a Taiwán más de 2,000 millones de lempiras al año. ¿A dónde van a llegar esos 2,000 millones? Ellos no van a comprar más. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Jorge Illesca, reaccionando acerca de esta noticia que ya trasciende a nivel internacional. Ramón Edgardo, regresamos con usted si no tenemos una consulta. Gracias, gracias Tony. El analista de temas internacionales, licenciado Graco Pérez, gracias por atendernos en el matutino. Así como lo dice don Jorge Illesca, de manera literal, se rompen las relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán después de mantenerse por 80 años. Buenos días, licenciado Graco. Muy buenos días, saludos. Bueno, efectivamente, la noticia es que una delegación de Honduras, encabezada por el señor Carlos Zelaya y la diputada Xiomara Zelaya, se encuentra en China y, pues, esto lo que indica es que van a establecer ya oficialmente las relaciones. Eso implicaría el rompimiento inmediato con Taiwán. Lo que yo tengo conocimiento es que todavía la señora embajadora de Taiwán se encuentra en nuestro país, todos sus funcionarios, no hay notificación oficial. Seguramente cuando se firmen ya las relaciones oficiales con China continental, trascenderá el comunicado y, bueno, ese sería el fin de 80, más de 80 años, 82 años casi de relaciones con Taiwán. Y bueno, significaría que el país ya está tomando un nuevo rumbo en política exterior. Desafortunadamente pienso un rumbo que no es el mejor para nuestro país. Ya se ha señalado ampliamente las implicaciones que tendrá en diferentes ámbitos. Sí, lo único que quisiera hacer una referencia es a las declaraciones del canciller, en el sentido que se hace con dignidad y soberanía. Dignidad no es venderse al mejor postor, y la soberanía se defiende de otra forma, incluso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Honduras no está haciendo nada frente a las pretensiones de Guatemala y Belice sobre el territorio marítimo hondureño. Don Graco, ¿y usted cree en esas palabras del señor canciller de la República? ¿Usted cree que son palabras sinceras que nacen del mente y del corazón de un funcionario que quiere lo mejor para Honduras? No, no lo creo, porque mira, la política exterior se basa en el interés nacional, y el interés nacional está con los países como Taiwán, que comparten nuestros valores de democracia, de libertad de expresión, de libertad de comercio, libre empresa, países que tienen voluntad de cooperar y no simplemente países que quieren apropiarse de otros territorios y trasladar sus confrontaciones políticas a nuestro país, afectando las relaciones con nuestros aliados tradicionales, que también van más allá: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea del Sur. Entonces creo que esta es una cuestión que queda clara, que Honduras está entregando, está siendo entregada más bien al mejor postor, porque yo creo que los hondureños estamos claros de quiénes son nuestros países amigos. Eso de extenderle la mano al mundo como mendigos, ¿nos lleva a esto, licenciado Graco Pérez? Bueno, él mismo lo ha dicho, dice que Honduras tiene grandes necesidades, claro que las tenemos, pero
eso no quiere decir que usted se va a entregar a quien le ofrece más dinero. O sea, se puede recibir ayuda, se puede recibir cooperación en el marco de países que también han salido del subdesarrollo por medio de la lucha y el apoyo de otros países cooperantes, y ese es el camino que debe seguir Honduras, dentro de la democracia, dentro de la dignidad y el respeto a su soberanía. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Ahora, pero ¿qué visualiza usted? ¿Qué visualiza usted en toda esta cooperación que ha dado Taiwán a Honduras? Porque llamar a su embajador, retirar su embajador de Tegucigalpa, nos da muestras de que Taiwán rompe relaciones diplomáticas con Honduras. Y así lo ha dicho también don Jorge Illescas Oliva. ¿Cómo queda esta cooperación en materia educativa? Los hondureños que tienen becas en Taiwán en estos momentos. ¿Cómo queda, por ejemplo, algún tipo de exportaciones como el café, que ha sido también, que ha encontrado mucho mercado en Taiwán? ¿Cómo queda esta cooperación desde su punto de vista, licenciado Graco Pérez? Mire, Honduras es el que está rompiendo relaciones con Taiwán, no es Taiwán el que está rompiendo relaciones. Honduras es el que está rompiendo relaciones. Sí. Y por otro lado, la cooperación está siendo sostenida hasta el último momento, pero si usted le da espalda al país que le está ayudando y se identifica con el país que es el enemigo, en este caso China continental, que pretende destruir a Taiwán, entonces obviamente tendrá que redirigir esa cooperación a otros países. Mire, con el tema del café y el tema del camarón, que tanto se habló aquí, el camarón, el problema es que no somos competitivos, otros países los venden a mejor precio. Uh-huh. Y así sucede con muchos productos. Así es. Tenemos que ser competitivos, crear condiciones en nuestro país. Así es. Con el tema del café, si ni siquiera podemos satisfacer las necesidades de los mercados tradicionales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, la misma Taiwán, Corea del Sur. O sea, ¿qué es lo que le vamos a vender a China? Y, por otro lado, yo creo que hay que dejar claro que la cooperación es una forma de ayudar a los pueblos, no de apropiarse de ellos. Porque aquí lo que nos están vendiendo la idea es que China nos va a regalar millones. Eso no va a ocurrir, y ahí los ejemplos están en países africanos, que es con los países que nos podemos comparar, porque no nos podemos comparar con los países del primer mundo y decir, es que Estados Unidos tiene relaciones con China continental. Son realidades totalmente diferentes. Sí. Aquí mismo en la región, El Salvador, Costa Rica, son realidades totalmente diferentes a las nuestras. Perfecto. Gracias, licenciado Graco Pérez, experto en temas internacionales. Sí, Honduras pelea en Latinoamérica con Ecuador, que es uno de los países mejores exportadores del tema de camarón al mercado de Taiwán. No digamos en la producción y exportación de café, que peleamos con Colombia y no digamos Brasil, que es el máximo exportador del aromático en estos momentos en el mundo. Bien, yo quiero concluir con ustedes, doctor Marco Elio Girón. Denme su comentario sobre este tema, por favor, en un minuto. Gracias. Sí, mire, es una decisión soberana del gobierno de Taiwán, que también tiene sus conflictos internos. Su presidenta, la presidenta de Taiwán, acaba de renunciar a ser la presidenta de su propio partido, precisamente porque está perdiendo terreno a nivel internacional en las relaciones internacionales. Y podría ser una decisión también política, lo interno de Taiwán, para mejorar su imagen como presidenta de Taiwán, porque no se han oficializado las relaciones de Honduras con China. Recientemente van a visitar, es la primera comisión que va de Honduras a la República Popular de China, que, como lo dijo muy bien el señor Ayesta, ¿verdad?, es una nación con dos sistemas. Y creo que va a venir de mucho beneficio tener relaciones internacionales con la primera potencia económica mundial. Estados Unidos es la primera potencia hegemónica, ¿verdad? Por el dólar, por el inglés y por su poder económico y por las bases militares. Pero China, el poderío que tiene es eminentemente económico y no ideológico. Creo que los que están viendo solo la parte ideológica, creo que deben de evolucionar al siglo XXI. Mire, es importantísimo, no solo que construyó un estadio en Costa Rica, si Costa Rica han venido muchas ayudas y mucho comercio internacional con ellos,
En Nicaragua le está construyendo el canal interoceánico y en El Salvador los puertos más importantes de Centroamérica van a estar establecidos ahí en El Salvador. Creo que va a ser muy beneficioso estas relaciones con China continental. Creo que Taiwán se ha adelantado mucho, es una forma de presión para que nosotros los hondureños volvamos hacia atrás, pero no. China, Taiwán, también le tenemos muchos reclamos porque no solo en Honduras, sino que en el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala y también en Honduras, fondos taiwaneses no fueron a parar a sus destinos, que era la población, sino que se quedaron en las altas cúpulas. Prueba de ello es que hay presidentes presos por esos fondos en El Salvador, en Guatemala, y hay acusaciones en Honduras de que fueron a dar a cuentas particulares esos fondos que venían de Taiwán. Por consiguiente, esperemos que sea ya más acelerado estas relaciones que tenga Honduras con China, Ramón. Gracias, doctor Marco Eliú Girón, diputado del Partido Libertad y Refundación. Vamos a la pausa. Noticia de impacto en el matutino. La ruta entre montañas. Don Carlos Soto ha visitado varios municipios del departamento de La Paz, zona central del país, y ha andado entre montañas y nos muestra la ruta TN5 esta mañana. La ruta TN5 es patrocinada por Ficosa. El despertar al compás susurrante del viento con un fresco abrazo de la naturaleza, cuando aún los colores se tiñen de un pálido violeta y a la vez un desteñido naranja para esperar que el sol comience a salir, nos transporta en paz a la maravilla de vivir. Esa sensación que intento describir es simplemente extraordinaria. Abrir los ojos para apreciar la naturaleza en su máximo esplendor, cobijado de un manto blanco que se levanta a 1700 metros sobre el nivel del mar, para de a poco disiparse, nos regala una encantadora experiencia. Aquí, la esperanza de vivir Honduras y su belleza nos atrapa. Iniciamos esta ruta en medio del bosque, justo donde se ubica Cotán, palabra que surge en el vocablo lenca para decir montaña, un paraíso natural con modernas, acogedoras, pero también rústicas cabañas de madera. Recorrer este lugar permite conectar con la madre naturaleza. Van a observar también áreas muy bonitas de jardines, de hortalizas, de peces que también tenemos acá. Entonces tenemos una variedad de actividades que ellos pueden venir a hacer para esta Semana Santa. Nosotros vamos a seguir jugando mientras nos preparan la comida que dicen está deliciosa. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si brindamos? Claro que sí. Salud con este vino que también es propio del lugar. Con la barriga llena y el corazón contento, bajamos al centro que une La Esperanza e Intibucá. Aquí la cultura lenca sigue viva. La encontramos en la tradicional sopa de gallina india, en la calidez de su gente y en los coloridos telares inspirados en lo hermoso de la tierra. Yo, cuando veo así flores lindas en jardines, yo se me viene en la mente que estos colores son vivos. Yo compro el color que la naturaleza tiene. Nos dejamos ir con el viento y siguiendo su silbido, en tan solo 25 minutos llegamos al canopy El Chiflador. La adrenalina de saltar a 80 metros de altura sobre una impresionante vista con imponentes pinares y una majestuosa caída de agua te hace apreciar la maravilla de la vida en Marcala, La Paz. Este canopy está considerado como uno de los más altos y extremos de Honduras. El canopy cuenta con 6 líneas, con un recorrido aproximado de 3,5 kilómetros en las 6 líneas con diferentes alturas, ¿verdad? Siendo este el cable más alto. Con ganas de seguir la aventura, tomamos el timón y a toda velocidad nos aventamos una carrera en la autopista de Go Kart Maryland. ¿Está lista, Lorena? Estamos listos, vamos. ¡Eso! Bueno, invitadísimos, una experiencia increíble venir a Marcala y disfrutar de esto. Créanme que vale toda la pena.
Si les conté que el amanecer aquí es extraordinario, el atardecer es una locura. El cielo se detiene para convertirse en una pintura en movimiento que a simple vista dura poco, pero que en realidad queda grabada en el recuerdo para siempre. De regreso a La Esperanza nos desviamos y antes de la cena fuimos por un par de chelas, artesanales eso sí, hechas aquí, en Hotel Montecillos. Bueno, yo voy a terminar aquí no sé cómo, pero probemos. Pero de que llega bien, llega bien. Tienes razón, el color es diferente y es un poco, se siente un poco más fuerte que la primera que probamos. También tiene la producción de otro tipo de bebida tradicional de este lugar, cuéntenos. Sí, este es un licor de café, le llamamos, que es otra receta elaborada aquí artesanalmente. También encontramos un restaurante muy de moda en la zona, Seve Burgers. No se confundan con el nombre, el menú es variado y la comida es preparada por profesionales de la cocina. Ah, eso sí, los tragos además de exóticos encajan con lo moderno del lugar. ¿Cómo se llama este trago? Este es un derrame cerebral. Oh my God. Si te puedes fijar ahí puedes es ver. Una revolución de todo. Y este es un beso del mono. Me okay. encanta porque tiene el final dulce con la cerecita delicioso. Y esta es una margarita de la casa. ¿Qué es eso? Este es un beso del mono. Me encanta, tómatelo. Pero es de un solo. Provecho. No me voy a embolar. No. Abandonamos la altura de las montañas para viajar a un valle que comienza a crecer en atractivos turísticos. Hemos llegado a Comayagua, un lugar rico en historia. Fue capital de Honduras en 1880. Es conocido por su turismo religioso, pero hoy en día ofrece una gran cantidad de actividades para disfrutar con amigos y en familia esta Semana Santa. Las ganas de vivir la aventura que ofrece el Valle de Comayagua me llevaron al Rancho Sofía. Aquí es posible reconectar con uno mismo y de paso aprovechar para vivir la experiencia del rancho. Estamos aquí en Flores Vía San Antonio, en Rancho Sofía, ¿verdad? Una experiencia en la cual niños, adultos y adulto mayor lo puede disfrutar. Rancho Sofía les espera con los brazos abiertos. Nosotros seguimos montando, ¿no? Sí, así es. Vamos, bonita. A 5 minutos es posible perderse entre centenares de cipreses perfectamente ubicados para construir un laberinto mágico. Qué bueno que te encontré, Olvin. Ya estaba perdido entre tantos cipreses. Bueno, cuéntame un poco, son casi 3,000 árboles. Correcto, Carlos. Es una maravilla en el país. Es un proyecto único en Honduras, el tercero en Centroamérica y el más grande de toda la región centroamericana. Pues yo te pido que por favor no me abandones y me ayudes a encontrar la salida. En este centro turístico también es posible pescar tu propia comida. Eso, ahí está. Bueno, este es el resultado de la pesca que hemos realizado con el equipo de TN5. Tuvimos suerte. Un tren hecho con material reciclado transporta a quien lo desee al origen del maíz. Un recorrido que permite observar de cerca el proceso de siembra. Los cultivos de la tolera Jocelyn. Les prometo que el lugar ofrece las más ricas fritas de elote que he probado. Sí, aquí hay maíz por todos lados y lo bueno es que todo esto, toda esta planta que se ve acá, esto se aprovecha como comida para ganado, que posteriormente ese ganado produce la leche con la cual se elaboran los lácteos que se acompañan los derivados del maíz. Se escondió el sol y con ello llegó la noche. Iluminados por la luna y guiados por las estrellas, encuentran Moza Ginebra, un lugar especializado en coctelería de alta gama, con un ambiente internacional que engancha de verdad. Por ahora estamos preparando lo que es uno de nuestros tragos pues preferidos por los clientes, que es el gin tonic. ¿Lo probamos? Por favor. Bueno, yo encantado, aprovecharlo. Ya en ambiente y con las ganas de seguir la fiesta, es obligatorio una parada por Ibiza, una de las más grandes discotecas en las alturas de Comayagua. No, re bien, mi primer día en Comayagua, es una fiesta total, buenísimo. Y para cerrar la noche con brillo dorado, La Bu es el lugar indicado para bailar, gritar y disfrutar de un mega ambiente en fin de semana. Es que no me alcanza el tiempo para contarles cómo se disfruta en Comayagua, pero al menos me quedo satisfecho de darles una pequeña probadita de lo que tenemos en el centro de Honduras para vivir y disfrutar Semana Santa. Carlos Soto, La Ruta TN5. La Ruta TN5 fue patrocinada por Ficosa.
un minuto para concluir el noticiero y platico con el comisionado Pacheco Murillo, director de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. Prohibido llevar más de 6 personas en carros pailas en Semana Santa y prohibido llevar mascotas en las cabinas de automotores. ¿A qué sanción se exponen los conductores? Buenos días, comisionado. Buenos días, licenciado Ramón Matute y pueblo hondureño. En efecto, pues la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, dándole cumplimiento estricto a lo establecido en la ley de tránsito, específicamente en lo relacionado con las faltas, quiere hacer de conocimiento público de que en esta Semana Santa y previo a la Semana Santa estaremos desarrollando operaciones de control del tráfico vehicular a efecto de verificar que todas aquellas personas que se desplazan desde los cascos urbanos hacia lugares turísticos lo hagan de la manera correcta, garantizando la seguridad de las personas que transitan en los vehículos. Sí. Es así que hemos dado instrucciones a todos los funcionarios policiales, específicamente de la Dirección de Vialidad y Transporte, para que sean muy rigurosos en la aplicación de aquellas faltas que por inobservancia los mismos ciudadanos se siguen cometiendo. Específicamente nos referimos a llevar cualquier tipo de mascotas en las cabinas que puedan poner en peligro o en riesgo de provocar un accidente de tránsito. Asimismo, pues desde el año 2001 se emitió una circular a nivel nacional donde se reglamentó la capacidad de los vehículos de carga para transporte de personas. En ese sentido, recordarle a la población que los vehículos de paila corta pueden transportar 4 personas en la paila y los vehículos de paila larga pueden transportar 6 personas. Perfecto. Así que nuestros funcionarios estarán atentos a sí. darle cumplimiento a estas disposiciones y sancionar a aquellas personas que cometen este tipo de faltas. Perfecto. Gracias, comisionado Pacheco Murillo, director de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. Si lleva un perrito o un gatito, cualquier mascota, en Semana Santa en el vehículo, le van a sancionar con 600 lempiras de multa. Hasta aquí el matutino. Buenos días.